Muchas veces me preguntan, ¿qué es la arquitectura? ¿Para qué sirve? A mí me llevó muchos años pensar cuál era el sentido de la arquitectura. El trabajo arquitectónico en general intenta tener una permanencia. Yo llamaría a esa modernidad la modernidad clásica. En su momento fue el edificio más importante que tuvo Buenos Aires. Salgo a recorrer las calles, miro nuestros edificios y trato de leerlos, de encontrar respuestas a esas preguntas. Todos sabíamos que en cierto modo estábamos haciendo un icono definitivo, ¿no? Hay gente que lo vio construir y lo vio demoler. Exactamente. Y ya que estoy, aprovecho para entrevistar a otros que saben más, a ver si llegamos a alguna conclusión. Una ciudad sin espacio público no es ciudad. También aparecen otros criterios que son más ecológicos. La cocina tiende a desaparecer. Muchos jóvenes no usan ese artefacto. Los arquitectos pueden hacer mucho más de lo que hacen. No ponen la circulación, es estático, no ponen la vida. La arquitectura es la escenografía de nuestras vidas. Nos rodea, nos envuelve, nos gratifica o nos deprime. No hay más límites que la imaginación y la creatividad. Tú has estado siempre muy relacionada con el arte también. En realidad, a veces siento que estoy pintando un cuadro. Es que hay muchas arquitecturas. Ah, me dicen el arquitecto.